¿Qué tal? Hola a todos, esto es Grises Toda Teoría y hoy vamos a dar una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. Pues nos habíamos quedado en la definición de, o bueno, habíamos deducido una forma de calcular la curvatura gaussiana. También hay una forma de calcular la curvatura promedio, la curvatura media, mediante los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un ejemplo con el toro de revolución y vamos a hablar un poco de superficies mínimas. Entonces vámonos al pizarrón y a ver qué tanto logramos avanzar. La siguiente sesión, a hablar de acciones y de espacios cociente. Pero bueno, vámonos a trabajar al pizarrón. Ok. Entonces, nada más para recordar, ¿no? Quedamos que la curvatura gaussiana de un punto P era el producto de dos curvaturas normales, que eran el máximo y el mínimo de esas curvaturas normales. Y la curvatura media era el promedio de esas dos curvaturas. Luego, esto también dijimos que era el determinante de NP, que era el determinante de una matriz que llamamos A y J. Y esto era en coordenadas locales, eje menos f cuadrada, eje menos f cuadrada. Y en el caso de la curvatura promedio, es un medio de estos productos EG menos 2F minúscula F mayúscula más G por E sobre EG menos F cuadrada. Ok. Y le habíamos llamado elípticos a los puntos tales que la K de P es mayor que cero, hiperbólicos a los que la K de P es menor que cero. Y ahorita quiero aclarar una cosa con esto. Elíptico, hiperbólico. Parabólico. Si la K de P es igual a cero. Umbílico. Si K1 de P es igual a K2 de P.
¿no? Si tienen las dos curvaturas principales iguales. Y plano, si es parabólico umbílico. ¿No? Entonces, por ejemplo, la esfera tiene puntos umbílicos, ¿no? Elípticos. El plano, pues puros puntos planos, pero el cilindro circular recto tiene puntos parabólicos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos puntos donde la curvatura es negativa, ¿no? ¿En qué puntos tenemos eso? Entonces, aquí el problema es que hemos visto puros ejemplos en los que esta cosa de aquí es un número positivo, ¿no? Tenemos E y G positivos porque son normas de algo, ¿no? E y G son positivos y son ángulos, perdón, cosenos de ángulos, y tenemos esto siempre cero. Entonces, basta que para alguna parametrización que no sea ortogonal, encontremos que este cuadrado es más grande que el producto de la E con la G. Ahora, a ver, si tomamos la silla de montar, a ver si me sale el dibujo. Siempre me equivoco en algo. Una cosa así. No, estas partes se supone que son como parábolas. Y estas partes de aquí son pedazos de hipérbola, ¿no? Entonces, fíjense que lo que dijimos fue que las curvaturas normales eran un ángulo, ¿no? De hecho, eran el coseno de algún ángulo por un escalar, ¿no? Entonces, este escalar, pues siempre es positivo, ¿no? Siempre hemos tenido, o siempre calculamos esto como una norma. Pero este número de aquí no tiene por qué ser positivo, ¿no? Pues está entre menos 1 y 1, ¿no? De hecho, sabemos para cuáles valores de teta este ángulo va a ser negativo, ¿no? Son los ángulos que están entre pi medios y 3 pi medios, ¿no? Allí el coseno de teta va a ser negativo. Y el ángulo entre quién y quién era, pues es el ángulo entre el normal a la superficie, ¿no? Fija una orientación, y el normal a la curva, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de este tipo de curvas, pues el normal va a ir como por acá, ¿no? Y allí el ángulo va a ser positivo, ¿no? Entonces, para estas secciones normales, las que se ven como especies de pedazos de parábola, pues no tenemos ningún problema. Pero para estas curvas rosadas, digamos esta de aquí, la dirección normal, ¿para dónde va? Para abajo. Y entonces el ángulo que forman nos da un coseno negativo,
¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos ahí? Que la curvatura gaussiana, por ejemplo, en la silla de montar, en estos puntos, pues va a ser negativa. Ahora, si se fijan, si nos paramos justo en estos puntos de aquí, el plano tangente, o por ejemplo en este, el plano tangente, pues deja toda la superficie de un solo lado, que era el mismo argumento que usamos para la esfera, ¿no? Todos los, aquí va a ser curvatura positiva, pero por ejemplo de este lado vamos a tener, si nos fijamos en el plano tangente, la curva que se obtiene como intersección de la superficie y el plano tangente en puntos por acá, pues es de la forma, según yo, como así, ¿no? Es una, justamente es una hipérbola. Y en este punto pasa algo chistoso, ¿no? Es lo que se llama un punto silla, ¿no? Entonces, en ese punto silla seguimos teniendo la hipérbola, con como la intersección del plano tangente con la superficie. En todos esos puntos tenemos curvatura gaussiana negativa. Entonces, fíjense cómo tenemos una curva plana en la intersección que no es conexa, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo del toro de revolución, para aclarar un poco más esta parte. Entonces, vamos a... parametrizar el toro. Phi de V va a ser A más R coseno de U coseno de B. Coseno de B. A más R coseno U seno B. Y seno R, perdón, seno de U. Entonces calculamos las derivadas parciales respecto de U y de B. Entonces respecto de U, esto creo que ya lo habíamos hecho, es menos R seno de U coseno de B, menos R seno de U, seno de B y R coseno de U. La respecto de B es menos A más R coseno de U, seno B. R coseno de U coseno B y 0. Sacamos las segundas parciales. Esto va a ser menos R coseno U coseno B menos R coseno U seno B y menos R seno de U. Pi respecto de B dos veces, o bueno, primero la cruzada, primero U y luego B, es R seno U seno B menos R seno U coseno B y 0.
Y respecto de B dos veces es menos A más R coseno U coseno B menos A más R coseno U seno B cero. Y ya alguna vez habíamos calculado la métrica. Esto era R cuadrada. La F nos daba 0 y la G era A más R coseno de U cuadrado, ¿no? Ahora, vamos nada más a hacer las cuentas para los coeficientes de la segunda forma fundamental. Hagamos con cuidado el de la E y los otros dos se hacen de forma muy parecida. Entonces, este es N punto phi segunda parcial de U. Y esto es U cruz phi B sobre la norma de phi U cruz phi B punto phi u u. Entonces la norma de phi u cruz phi b es g menos f cuadrada norma, ¿no? Y entonces nos queda, esto es 1 sobre eje menos f cuadrada a la 1 medio por phi u cruz phi b punto phi u u. Y esto de aquí es el triple producto escalar, entonces nos queda phi u, phi b, phi u u sobre E G menos F cuadrada a la 1 medio. Entonces, ¿quién es el triple producto escalar? Pues es el determinante de R. ¿Cómo es? La phi u era R menos R seno U coseno B. Menos R seno U seno B y R coseno U. La phi respecto de B es menos U más, perdón, A más R coseno de U seno B, A más R coseno U coseno B y 0. Y de este lado es la phi u u, que es menos r coseno u coseno b menos r coseno u seno b y menos r seno u. Entonces el determinante de esta matriz lo desarrollamos con esta última y es r coseno de u por el determinante de qué matriz, menos A más R coseno U seno B, A más R coseno U coseno B, menos R coseno U coseno B, menos R coseno U seno B. Menos R seno U. Por el determinante de este de acá.
que es menos R seno U coseno B menos A más R coseno U seno B menos R seno U seno B y A más R coseno U coseno B. Pues este determinante, ¿quién es? Lo podemos poner aquí juntito. Es A más R coseno U. Y aquí de entrada nos sale un seno de B cuadrado. Y aquí nos sale... y estos dos signos se van a cancelar. Y este se cancela con el signo menos de acá. Entonces tenemos aquí un coseno de B cuadrado. Y si se fijan es el mismo producto, ¿no? Entonces el determinante de esto es R coseno de U por A más R coseno de U. Y el determinante de esto es... y cuando multipliquemos por R coseno de U es R cuadrado coseno cuadrado de U. Y de aquí nos va a quedar un menos... A ver, coseno coseno y seno seno. Sumado nos queda menos R seno de U por A más R coseno de U y este con esta R con esta menos R seno de U nos queda más R cuadrado seno cuadrado de U por esta cosa, ¿no? Entonces el triple producto escalar es R por R cuadrada, perdón, por A más R coseno de U. Todo esto sobre esto de aquí, que no es más que R cuadrada. No, perdón, R por A más R coseno de U, porque le sacamos la raíz, ¿no? Y esto de aquí, pues es R, ¿no? Ahí está. Este es, entonces la E es simplemente R. Análogamente, ¿no? Sacando los determinantes adecuados, podemos hacer los cálculos de que la F era igual a 0 y G igual a coseno de U por A más R coseno de U. Entonces la curvatura gaussiana es coseno de U por A más, a ver, esto es G menos F cuadrada, la F cuadrada no va a pintar, entonces tenemos R por coseno U por A más R coseno U y abajo es R cuadrada por A más R coseno U cuadrado y entonces finalmente esto es coseno de U sobre R por A más R coseno de U, este es R mayúscula y quedamos que la restricción para que de veras fuera un toro era que A tenía que ser más grande que R. Entonces, fíjense, ¿esto por qué nos interesa? Porque entonces, si tomamos R coseno de U, esto está entre menos R y R, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, si está
En el mejor de los casos es R, ¿no? O algo positivo. Si se lo sumamos a A, pues sigue siendo positivo. Pero acá lo interesante es que si tomamos A más R coseno de U como esto es más chiquito en valor absoluto que la R, esto de aquí siempre va por encima del cero, ¿no? O sea, cuando esto es negativo, lo peor que le va a ser menos R, y A menos R es positivo, ¿no? Entonces esto siempre es mayor o igual que cero, mayor que cero de hecho. Entonces, y la R es mayor que cero, ¿no? Entonces esta parte de abajo siempre es mayor que cero. Lo que determina el signo de la K es el coseno de la U. Entonces el coseno de la U determina el signo de KP y por tanto el tipo de punto. Pero ¿cómo varía coseno de U? Resulta, bueno, no resulta, coseno de U varía en un círculo, ¿no? Que pues no es más que la sección transversal del toro, ¿no? Una sección normal del toro. En estos puntos rojos, el coseno de U es cero. En la región amarilla, toda esta parte, el coseno de U es positivo. Y en la región azul, el coseno de U es negativo. Entonces, esta parte amarilla es la parte exterior de la dona. Las partes de arriba y abajo se anulan, ¿no? Y si se fijan, si nos quedamos viendo en el plano tangente, lo que corresponde a los puntos rojos es un círculo. Lo que corresponde a los puntos amarillos es un único punto. Y toda la superficie se queda de un solo lado. Y en los puntos azules, lo que vamos a tener es una curva así. Entonces, en el toro de revolución tenemos clasificados los puntos de acuerdo a su curvatura de esta forma, ¿no? Bueno, ya no nos da tiempo hoy de hablar sobre la curvatura media y superficies mínimas. Lo hacemos en la siguiente sesión y después de eso empezamos con ¿cómo se llaman estos? Cocientes y acciones de grupo y demás, ¿no? Por el momento dejémosle aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.